Muy buenas tardes, amigos y amigas del diario Ciudad Victoria. Bueno, nos encontramos en la carretera Zaragoza, Ciudad Victoria, kilómetro 11. Un fuerte choque múltiple donde participan dos camionetas, una Jeep, una camioneta Mazda y un autobús. Bueno, se presume que pues comentamos un choque múltiple en la carretera Zaragoza-Victoria, kilómetro 11. Afortunadamente no hay vidas que lamentar. Una persona resulta lesionada de este hecho, donde participa un autobús, dos camionetas. En el lugar ya se encuentra Policía Federal tomando conocimiento de los hechos. También acudió una ambulancia del municipio de Hiera, la Cruz Roja de Hiera, a ayudar a estas personas. Una persona lesionada en el lugar de los hechos fue atendida por los paramédicos de Hiera. Los invitamos a extremar precauciones. Está cerrado un carril de circulación, solamente se está dando tráfico en un solo carril. Para que va a transitar usted por esta carretera, bueno, lo haga con las debidas precauciones, no manejar exceso de velocidad. Hay aceite derramado en la carretera para que usted tome las debidas precauciones. En este accidente participa un autobús, una camioneta Mazda y una camioneta marca Jeep. Es en la carretera Zaragoza-Victoria. Para los que están preguntando y uniéndose apenas a nuestra transmisión, en este percance, bueno, participa un autobús, dos camionetas. En el lugar se encuentra Policía Federal y Policía Estatal de Auxilio Carretero tomando conocimiento de los hechos. Agradecemos a todos su preferencia, como siempre, costumbre del diario de Ciudad Victoria. Afortunadamente no hay personas fallecidas, solamente una persona lesionada. A pesar de lo aparatoso del accidente, no hay personas fallecidas en este hecho. Es una camioneta Mazda y una camioneta Jeep. Participa también un autobús. Afortunadamente del autobús no hay personas lesionadas. Se encuentra obstruido un carril de circulación. Como les comentamos, bueno, estamos en la espera del peritaje correspondiente por parte de la Policía Federal, que se encuentra en el lugar de los hechos, levantando ya el peritaje. En un momento más, bueno, les daremos los pormenores de la Policía Federal. Vamos a caminar hacia la otra camioneta.
Es una camioneta tipo Jeep. Como usted puede ver, está obstruido un carril de circulación. El carril de norte a sur de este tramo carretero, para que usted tome las debidas precauciones y no se ve involucrado en este otro accidente. Como les comentamos a los que se acaban de unir en nuestra transmisión, no hay personas fallecidas afortunadamente. Aquí vemos como otra de las camionetas queda lo que es en la orilla de la carretera. Es una camioneta Jeep. Es un choque múltiple, participan dos camionetas y un autobús. Los invitamos a extremar precauciones, amigos del diario Ciudad Victoria. Si ustedes van a transitar por este tramo carretero, bueno, le haga con las debidas precauciones. Hay tráfico vehicular ya que se encuentra cerrado un carril a la circulación. Esto es en el kilómetro 11 de la carretera Zaragoza-Victoria. Como les comentamos, de este hecho solamente una persona resulta lesionada. Ángel Martínez, bueno, aún desconocemos quién tuvo la culpa. Está haciendo el peritaje la Policía Federal para deslindar responsabilidades. Aquí vemos fuerte impacto en el lateral izquierdo de esta camioneta. Es una camioneta Jeep. Afortunadamente no hay vidas que lamentar, solamente resulta una persona lesionada, a pesar de lo aparatoso del accidente. Una persona resulta lesionada que fue atendida en el lugar de los hechos por paramédicos de la Cruz Roja del municipio de Hiera. Estamos transmitiendo en vivo desde el kilómetro 11 de la carretera Zaragoza-Victoria.
Bueno, agradecemos todos sus comentarios. Gracias por estar al pendiente de nuestras transmisiones. No hubo personas fallecidas, afortunadamente, en este percance. A pesar de lo aparatoso, solamente resulta una persona lesionada, que usted puede ver. Esta camioneta Jeep, fuerte impacto en los lateral izquierdo y la parte posterior derecha, también fuerte impacto. Para Cougars, el kilómetro 11 de la carretera Zaragoza-Victoria está obstruido un carril de circulación para que usted tome las debidas precauciones y va a transitar por este tramo carretero. Ya en unos momentos más se hará de noche y bueno, pues se torna peligroso ante este accidente, ya que se encuentra cerrado, obstruido un carril de circulación. Ya se encuentra la Policía Federal, División Caminos, tomando conocimiento de los hechos. También se encuentra la Policía Estatal de Auxilio Carretero apoyando a la Policía Federal para tomar el control del flujo vehicular. Comentamos, a pesar de lo aparatoso del accidente, no hay personas fallecidas, afortunadamente, gracias a Dios, no hay personas fallecidas. Solamente una persona lesionada fue atendida por una ambulancia de la Cruz Roja del municipio de Yera. Roberto González, estamos en el kilómetro 11 de la carretera Zaragoza-Victoria. Ponte el dron, ahora no trajeron el personas lesionadas. Afortunadamente, nos comenta el conductor que procedía de la ciudad de Tampico con destino a Ciudad Victoria. Ya todos los pasajeros fueron puestos en otro autobús para poder seguir su ruta y llegar a su destino, que es Ciudad Victoria, Tamaulipas. El número de autobús, el que les comentamos hace unos momentos, es el 9320, el número del autobús. El conductor nos comenta, les repito nuevamente para los que se acaban de unir a la transmisión, procedía de la ciudad de Tampico con destino a Victoria. Todos los pasajeros están ilesos, fueron puestos ya en otro autobús para llegar a su destino, Ciudad Victoria.
Y usted puede observar el tráfico vehicular. Bueno, tome las debidas precauciones, está dando paso solamente sobre un carril. Seguir su camino. El conductor nos comenta que no hubo, afortunadamente y gracias a Dios, ningún lesionado del autobús, solamente una persona lesionada de la camioneta tipo Mazda. Daniela, es en la carretera Zaragoza-Victoria, Daniela, kilómetro 11. Como les comento, afortunadamente no hay personas fallecidas, gracias a Dios. A pesar de lo aparatoso del accidente, donde quedó prácticamente destrozada esta camioneta Mazda. Así es, afortunadamente a pesar de lo apartoso el accidente, solamente resulta una persona lesionada de este percance vehicular. Ya se encuentra la policía estatal de auxilio carretero apoyando a la policía federal para el control del flujo vehicular. Está cerrada casi dos carriles de este tramo carretero para que usted tome las debidas precauciones y maneje con extrema precaución. Ya se está oscureciendo.
hay derrame de aceite, para que usted tome las debidas precauciones, amigos y amigas del diario de Ciudad Victoria. Como siempre, estar al pendiente de nuestras transmisiones en vivo desde el lugar de la noticia. De Tampico, con destino a Victoria, y un pasajero abrió y ya fueron llevados. Kilómetro 11, Oscar Fernández, kilómetro 11, la carretera Zaragoza-Victoria. Es un choque de solamente una persona. Resulta lesionada a pesar de lo aparatoso del accidente. Aquí puede usted observar cómo la otra camioneta, la Jeep, se va a su extrema izquierda, terminando a ustedes, amigos y amigas del diario Ciudad Victoria, siempre su preferencia. No olvide compartir para mantenerse informado al momento que se genera la noticia. Este accidente múltiple ocurre en el kilómetro 11 de la carretera Zaragoza-Victoria. Nomás una persona resulta lesionada. Afortunadamente no hay pérdidas humanas a pesar de lo aparatoso. Muchas gracias, que tenga usted una excelente tarde.